Bienvenidos al programa Yo Cocino en Casa. Hoy nos encontramos en la localidad de Herradura, en las cabañas El Cortijo, Agroecoturismo, aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. Hoy vamos a cocinar pacú y mandioca frita. Podemos decir de nuestro pacú, que lo tenemos aquí, es un pacú de criadero, se lo conoce comúnmente como pacú arrocero. Cabe destacar que el pacú de criadero es una de las especies de pescado más consumidas y más requeridas en la zona centro del país. Vamos a trabajar un pacú con pomelo, aprovechando que tenemos esta fruta tan espectacular que nos representa en la provincia. Y vamos a trabajar también un pacú bien adobado, bien condimentado, con menta, con pimienta, nuez moscada y con unos pimientos que le van a dar un sabor y un picante muy espectacular. Lo que hacemos simplemente en este caso es ponerle un poquito de sal en la parte interna, obviamente, donde va la carne. A continuación vamos a ir trabajando nuestra olla negra para poder hacer nuestras mandiocas fritas. Una vez que finalizamos de poner nuestro aceite, pasamos a hablar un poco de las mandiocas. Obviamente los tiempos de la cocina son distintos y nosotros ya tenemos una mise en place preparada con las mandiocas que están peladas y limpias y cortadas. Esto no es otra ciencia nada más que pelar una mandioca como una papa, como una batata, cortarla en gajos y poder producirla. Bueno, continuando con nuestra receta, mientras que se cocinan los pescados y estamos friendo las mandiocas, vamos a preparar una serie de condimentos para adobar nuestros pescados. Ponemos pimienta, un poquito de nuez moscada, incorporamos unas hojitas de menta que teníamos aquí en la huerta y también un ají picante. Aquí no la vamos a poner mucho, solamente un poquito, porque si no nos vamos a pasar de sabor y queremos que sea agradable y no tan invasivo. Una vez que tenemos listo esto, lo reservamos y vamos a mirar nuestras mandiocas. Una vez listas nuestras mandiocas, lo que hacemos es probar. En la cocina siempre se prueban los productos, están espectaculares. Lo que pasamos a hacer ahora es controlar nuestro pescado, que no nos hemos olvidado de él. Aquí se ve lo dorado y la caramelización de la carne y de las costillas, de los huesos, de las espinas. Lo que hacemos en este caso es darlo vuelta los dos pescados que hemos puesto, y lo que vamos a hacer ahora es incorporar ambos productos que habíamos preparado anteriormente. En un primer caso vamos a agarrar este mejunje que hemos puesto y que hemos preparado hoy, lo tiramos encima para aportarle sabor, y como dije anteriormente vamos a trabajar con pomelo de aquí la cabaña El Cortijo. En vez de utilizar un limón, hoy vamos a aprovechar esta gran fruta que tenemos para poder condimentar y sazonar nuestro pacú a la parrilla. Thank you.
gracias por recibirnos aquí en El Cortijo, Agroecoturismo. La verdad que pasamos un día espectacular. Y bueno, comentanos un poco de qué se trata este emprendimiento que tenés. Bueno, bienvenido a vos y a todo el equipo de producción. Verdaderamente estoy muy contento de que estén acá. La verdad que pasó de ser una quinta familiar y que la compró mi abuelo hace más de 30 años a ser un pequeño complejo turístico donde tenemos 4 cabañas para alojar huéspedes. Ahora nos estamos expandiendo, ya tenemos una casa de campo y ofrecemos diferentes alternativas para que puedan venir a disfrutar de la naturaleza, desde una recorrida en el monte nativo hasta poder usar los kayaks o la piragua y navegar en nuestro hermoso riacho salado que baña las orillas de nuestras cabañas. La verdad que es un lugar hermoso que por suerte viniste a conocer. La verdad que bueno, nosotros en este programa que se llama Yo Cocino en Casa, siempre al final del programa, en un segmento especial, nos entrevistamos con emprendedores. Y la verdad es que bueno, debo decirte que y felicitarte por el hermoso lugar que tienen familiarmente ustedes, este emprendimiento tan espectacular, apostando siempre a Formosa y al turismo y a la economía regional. La verdad que muy sorprendido por todo lo que brinda, por todos los animales que uno puede encontrar cuando viene aquí. Bueno, Ezequiel, contanos y contales a nuestros seguidores cómo pueden hacer para llegar al Cortijo, a cuántos kilómetros estamos de la ciudad capital y con lo que se van a encontrar aquí. Bueno, Leandro, para poder venir al Cortijo, nosotros generalmente le mandamos un mapa y una ubicación de Google Maps, pero te cuento que estamos a 40 kilómetros de la ciudad capital de Formosa. Es muy fácil llegar hasta Herradura, ruta provincial número 1, y para ingresar al Cortijo doblas en el camino del Chuquicué, 1 kilómetro, doblas a la derecha otra vez y ya tenés carteles que te señalizan cómo poder llegar acá. Y nos puedes ubicar por nuestras redes sociales. Bien, perfecto. Que son Facebook / El Cortijo Agroecoturismo, nuestro Instagram que es @elcortijoaet, y también tenemos una web que es www.elcortijoaet.com.ar. Perfecto. Ezequiel, Leandro, muchas gracias por muchas todo. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y por abrirnos las puertas de tu casa y bueno, por dejarnos disfrutar de esto tan hermoso que tiene Formosa. Las puertas están abiertas para todos los que quieran venir. Te invito a que hagamos una degustación de sí, el pacú que no. Estuvimos cocinando, ¿te parece? Sí, ya me agarró hambre. Bien. Bueno, gracias a vos. Y ¿te Espero parece que no si sea la última vez? No, es la primera. La primera de muchas. Eso quería escuchar. ¿Te parece si hacemos una selfie? Espectacular. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.